la delincuencia no para, y más aún estando en pandemia. Nosotros estamos con la señora Carmen Cabezas, quien ella quiere presentar una denuncia. ¿Por qué? Porque ha sufrido un robo dentro de su pueblo. Muy buenos días, señorita, y gracias por la entrevista. Me parece justo y razonable de que por lo menos este medio de comunicación se haga presente y sea solidario con las con el sentir, ¿no?, de las personas que somos como nosotros, que somos padres y madres, y que nos arriesgamos yéndonos de repente a traer mercadería en la madrugada, para salir, para sacar adelante, para que tres ratas vengan y sin pudor, haciendo el engaño a una criatura que es mi hijo de 14 años y yo que estaba ahí adentro. ¿Cómo sucedió el robo? Bueno, el robo suscitó exactamente casi las 8:20. Yo llegué a 8:19, 8:25 aproximadamente, de 8:20 a 8:25 el robo. Entonces, estas personas en la cámara se ve, en la grabación se ve de que estas personas han estado vigilando. Entonces yo tengo la ligera sospecha de que estas personas ya sabían de repente que yo, que no sé, que tendría dinero, qué sé yo. La verdad que no sé, es insólito para mí también. Para poder explicar a nuestros televidentes, lo que se ha robado, se ha hurtado, es una bolsa de mercado en donde usted traía cierta cantidad de dinero, traía su mandil, traía celulares. ¿Qué más traía en esa bolsa? Traía mi capital de trabajo, un dinero que tenía que entregar, de una juntita pequeña, pero una junta al final, de un dinero que yo tenía que devolver, ya, que es un dinero que hace tiempo estoy juntando y tenía que devolver. ¿A cuánto es lo que asciende el robo? A 3.800 en dinero, fuera del celular, fuera de cositas que tenía ahí, ¿no?, que tenía ajos para que he pelado para poderlo vender, y cosas ahí, por decir, no sé, mis cuadernos, ya. Lo más preciado que era para mí, pues de repente el dinero se puede... Es tan difícil ahora conseguirlo en pandemia, que es tan difícil ahora el negocio, que está, como ve usted, ahí acá hay bastante competencia. Claro. El dinero, nos está informando que no era netamente de usted, no, sino de una junta que usted realizaba. Sí, el dinero netamente no era todo mío, era un dinero que yo estaba juntando para devolver. Porque tengo un dinero, porque hay personas que prestan y tengo que juntar y devolver. Aparte he estado juntando, o sea, estamos haciendo una junta pequeña, pero una junta, tenía que entregar, y también mi capital. Entonces, usted llegó aproximadamente a las 8 de la mañana, dejó su bolsa. Así es. ¿Y qué es lo que pasó? Adentro de mi puesto, ni siquiera fuera. Y esta persona ha venido y me ha estado siguiendo, ha estado vigilando, porque acá está en las cámaras, acá está grabado. Son tres personas que se hicieron pasar por clientes. Así es, efectivamente. Una que distrajo a mi pequeño, una que me distrajo a mí, que ni siquiera se llevó la mercadería, ¿ya? Y otra que le trajo a mi pequeño, y otra que se metió gateando adentro de mi puesto, porque la bolsa estaba adentro, señorita. Yo sé que de repente vamos a quedar mal como mercado, eso es verdad. Sé que de repente eso, pero es que también nuestras autoridades de la municipalidad también tienen que hacer algo. No solamente ver que el mercado esté, que cumpla con los protocolos, ni nada, también darnos esa seguridad. Porque a veces mucho de nosotros, ahora fui yo, mañana puede ser otra compañera, y así no puede ser. ¿Qué es lo que le indicó la señora que le estaba distrayendo a usted? Ella nada más me pidió que le vendiera camote y se vaya justamente a un lado donde yo no pueda ver, donde yo le dé la espalda a donde yo, la otra persona ha entrado, ha ingresado y ha sacado la bolsa. Entonces yo por eso que no la he visto, y la otra persona la tapaba, mi pequeño, que ya es de 14 años, pero es un niño, no mide, no sabe, él es muy inocente ya. Y la otra persona ha ingresado, ha entrado por abajo y ha sacado la bolsa. ¿Este es el primer robo que usted está pasando, o anteriormente ya ha pasado por él? No, nunca me ha pasado, señorita. Nunca me ha suscitado. Y eso que yo hemos estado todavía, muchos no. Lo que pasa es que acá esta gente ya aprovecha que está con la mascarilla
y como sabe de que no lo vamos a reconocer, entran y roban. No solamente a mí, hay otras compañeras también, pero que no tienen esa de denunciar, tienen miedo. Yo sé, yo también soy parte de este mercado y muchos años vengo luchando con este mercado. Sé que de repente va a haber daños colaterales al ver a la arenera, que no hay seguridad, pero no es eso, sino es la gente que entra. Y sí, pues tenemos que tener a veces cuidado, más cuidado donde si está dentro de mi puesto. No lo he dejado fuera. Lo he dejado mi bolsa adentro. Y entonces eso no debe existir, señorita. No sé de qué forma podemos hacer justicia. Claro, entonces estábamos escuchando que acá la señora Carmen ha sufrido el robo dentro de su puesto por parte de unas tres personas que entraron, distrajeron, hurtaron su mercadería y se dieron a la fuga. Entonces, lo que está pidiendo ella es a las autoridades mayor seguridad dentro de este mercado para que ella pueda venir a trabajar segura, porque si ella lo ha pasado, también hay otras personas que lo pueden pasar. Esta es la información que nosotros tenemos desde Huaycán para Visión Noticias Perú. No, Hortensia, gracias. Gracias por la información que nos compartes. Entendemos la preocupación y el pesar de la señora, ¿no? Dinero que no era suyo, era parte de una junta. Y lo peor de todo es que todo sucedió dentro del mercado, en su propio local, más de 3.000 soles que le robaron y está sumamente preocupada porque el dinero, como ella mencionaba, pues era parte de una junta que lo ha perdido esta cantidad de dinero y ya no sabe más qué hacer para poder recuperar este dinero que se le arrebató desde su mismo puesto. Una preocupación lo que le está viviendo esta señora, esta comerciante del mercado de la arenera.